A ver ahí. Ahí sí, señor. Vamos, Dani, vamos. Va. Sí. Bueno, la granja de Pachu. Vamos, la granja de Pachu, va. La granja tenía Pachu. La granja tenía Pachu. Pachu, 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 Pachu. Una cabra tenía Pachu. Una cabra tenía Pachu. Pachu, 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 Pachu. Una oveja tenía Pachu, una cabra tenía Pachu, 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 un ganso tenía Pachu, un ganso tenía Pachu, y tenía una cabra, y tenía una oveja, y tenía un ganso, Pachu, 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 y tenía un pavo, y tenía un ganso, y tenía un ganso, tenía un ganso. En la granja tenía un pit. ¡Sí! En la granja tenía un pit. ¡Pachu, pachu, 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 pachu. Y Pancho se compra un gato. Y Pancho se compra un gato. ¿Por qué come gato? ¿Por qué come gato? ¿Por qué come gato? Chicos, por favor. ¿Por qué come gato? Eduard. No, no, esto no está. ¿Por qué come gato? ¿Por qué come gato? ¡Tensión, escándalo de Moscú! ¡Técnico, técnico! ¡Fue el noqueo de Chemo de Granado! ¡La mano de Pedro Durán! Fractura expuesta, tiene tres piernas. Salí, salí, salí. Salí del chiquito. Salí del chiquito. Chicos. Pachu, 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 pachu. Estuvo muy bien, me gustó, ¿eh? ¿Eh? Sí, al final entendí, porque decía este chiquitito de verdad. Vio que era chiquitito, qué bien, de verdad. Sí, chiquitito de verdad. Bueno, ¿el jueves viene? Sí, ¿qué hay el jueves? ¿El jueves? ¿El jueves está invitado usted? Sí. ¿Quiere que le diga que vean cosas? Hay de todo. Miriam Makeba bailando el pata a pata, acá tenemos que hacer. ¡Invitada! ¿Sabés cómo se te llena el boliche acá? Sí, sí. Claro. Porque ahora en un ratito en el show del intendente viene... ¡Mercín Malaraván! Lo que es rockero, lo rockero. Sí, sí, sí. Hacen la argentinidad al palo. La argentinidad. Ah, al palo, el que viene con el pijama. Claro. Sí, lo conozco. Con el pibe mío. ¿Sí? ¿El pibe suyo le gusta el Barcelona? ¿Cuántos kilómetros tiene el Torino? Tiene como 3 millones de kilómetros. ¡Ah, la pipeta! Anda solo. El viste tener con el perrito que hace así. Sí. Ya ni hace así, así con artrosis el perrito. Bueno, ahí está, perdón. Pachu, 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 pachu. Me ha pegado mi mamá. Bueno, fue sin querer. Me sacó. Que baile, bailá, que para eso te pagan. Bueno. Para tirarte la pileta vas, ¿no? Che, ¿cómo va lo de la pileta, Eduardo? No sé, yo no sé lo que va a diseñar. Ah, perdón. Pero vos decís, va bien. ¡Que baile! Me tiro de paloma. Bueno, perfecto. Va a bailar aquí, ante la tenta mirada de su madre. Señora, que le hemos llegado de Susana, señora. Bueno. Chicos, hubo un subliminal ahí. No, paloma, no se dice. No, le vuelvo a pegar, Quiere ir a Susana, arranca el lunes, Susana. Por ahí le emite, Susana. ¿Qué va a bailar? Village People, aquí, Eva, el hombre más pequeño del mundo, en vivo. ¿Qué pasa? Vamos. Casi a 20 minutos de las 12 de la noche, baila antes. Mire que viene el intendente en un ratito. Viene el intendente con Versito del Carnaval. Bien. Y probablemente venga un primo con su primo. Aquí baila el hombre más chiquito del mundo. Porque vos lo pedías. La televisión argentina recibe. ¡Bailá, enano bufarra! ¡Eduardo! ¿Quién puede? ¡Vende humo! ¡Jane!
Uruguay, Villa Carlos Paz. Le voy a pedir al hombre más chiquito del mundo, mientras esperamos por la Versuit de Garabat, que va a tocar aquí en vivo, se va a armar el escenario de la Versuit, si nos puede hacer el estribillo de La Granja de Pacho. Solamente el estribillo. ¿Está bien? ¿Está bien? El estribillo. Yo le saqué la correa porque se ahorcaba, si no. Ahí va. ¡La hermana de Scoponi! La granja tenía Pacho. La granja tenía Pacho. Pacho, Pacho, Pacho. Pacho, Pacho, Pacho. Pacho, 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 Pacho. Una oveja tenía carpacho. Y tenía un pavo. Y tenía un juiz. Y tenía una iguana. Pacho, pacho, pacho. Pacho, pacho, pacho. Y pacho, come el gato. No. Esa parte no. El aplauso para Edward, el hombre más chiquito del mundo. Y su madre. Muchísimas gracias. Me gustaría saludarlo a Jorge. Después le voy a preguntar a Jorge si la está pasando bien, porque me gusta y nos gusta que esté aquí, que haya traído todas las fotos, Jorge.